Hola. Ahora vamos a hacer un shuriken. Vamos allá. Primero escogemos una hoja cuadrada, dos hojas, así. Y después vamos a hacer lo siguiente. La doblamos a la mitad, así. La desdoblamos y lo doblamos así. Esto de aquí lo doblamos a esta raya y hacemos lo mismo con la otra. La dejamos así. Después de tener algo como esto, la dejamos así y la volvemos a doblar a la mitad. Ahora, marcamos nada más lo de la mitad, así. Y hacemos esto. Así. Pero no vamos a hacer lo mismo así. Lo repetimos con el otro, pero lo hacemos. Si esto fue hacia abajo, el otro va a ser hacia arriba. Ahora, para que no quede así, igual, como esto, que quede así. Lo repetimos con el otro. Y hacemos lo mismo con la otra hoja, a la mitad. Desdoblamos, hacemos lo mismo. Y marcamos. Y si esto fue hacia arriba, vamos, en vez de hacerlo hacia arriba, lo vamos a hacer hacia abajo. Pero hay que ver cómo voltea. Si es hacia arriba, debe de voltear así. Debe de ser hacia abajo. Y lo otro, en vez de ser hacia abajo, hacia arriba. Y repetimos lo mismo. Los mismos pasos con el otro. Y les van a quedar algo como así. Así. Ahora, para unirla, debemos de hacer esto. Así. Y hacemos esto. Después, con esto de aquí. Esto de aquí, lo metemos aquí, pero si es de dos, lo metemos en la parte del medio, en esta parte de aquí, en esta parte que es una pestaña, y como el otro no tiene pestaña, nada más hacemos lo mismo, pero que no sé. Que no tenga pestaña. Ahora repetimos lo mismo. Igual si tiene pestaña, lo metemos en medio. Así. Y el otro, ya sabemos cómo se hace. Y nos queda como algo así. Muy bien, esperemos que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like.